¿Con esto usted quiere decir que el candidato Capriles está salpicado de Totalmente, este él es el escándalo? responsable. La operación que ellos han hecho expulsando, excluyendo, separando a Caldera, ¿no protege al No, candidato no, 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 del yo no, escándalo? no, 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 yo creo que no, porque es que para eso hay que ser sumamente sincero y honesto. Te repito, ¿qué diferencia hay entre la recepción de los cheques donde nace Primero Justicia y la recepción de dinero por parte de este señor Caldera? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Es más, para la diferencia inclusive es para empujar lo de los cheques, porque eso tiene una investigación ya administrativa y está en la fase penal. Esta no, llegaron tú, estás condenado, fuera de aquí, ya no te quiero a mi lado. ¿Qué consecuencias puede tener la investigación que ustedes van a adelantar en la Asamblea Nacional? No, nosotros vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Toda la investigación que tenga que hacerse, de cómo recibe la plata, por qué dice que es para su campaña. Mira, qué ofensa a la población de Petare, que estaba recibiendo la plata para, ¿cómo se llama?, para comprarle silla de ruedas a la gente de Petare. O sea, falta de ética personal, de poner esa excusa y meter al pueblo de Petare. ¿Podría ser solicitado el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado? Seguramente, seguramente, pero eso es parte de la investigación. Ahora, nosotros no podemos conformarnos de que no, ya Julio Chávez puso la denuncia y ya vamos a echarle tierrita. No, aquí no hay tierrita, no hay tierrita. El propio Escobar Gaviria, pues. Vendo droga para supuestamente entregarle sillas de ruedas al pueblo. No, eso es un hecho delictivo de una organización política que tiene un jefe que se llama Julio Borges y tiene un candidato presidencial que es de esa organización política.